Hola, ¿qué tal? Un gran saludo, mi respeto para todos. A partir de hoy y para los próximos días veremos un tema quizás algo nostálgico para muchos. Es el tema del diálogo de Excel 5.0, algo que se utilizaba muchísimo antes de trabajar con los formularios. En lo personal nunca los trabajé como es debido, dado que para aquel entonces estaba apenas aprendiendo a utilizar un Excel. Por lo que si en dado caso vi en su momento algo de código, trabajar con ello, no profundicé en el tema porque de verdad estaba más enfocado en trabajar con Excel y esto me parecía más un misterio que otra cosa. ¿Listo? Así que lo que veremos a continuación es lo que he investigado y he aprendido para trabajar con estos diálogos de Excel 5.0. ¿Qué es un diálogo de Excel 5.0? Un diálogo de Excel 5.0 era una forma de crear interfaces de usuario personalizadas dentro de Excel, utilizando código VBA y una tabla de definición. Esta tabla, ubicada en una hoja de cálculo oculta, especificaba los elementos que conformarían el diálogo, como botones, cuadro de texto, etiquetas, etc. ¿Para qué servían? Los diálogos de Excel 5.0 eran muy útiles para automatizar tareas, permitiendo al usuario ingresar datos de forma interactiva y efectuar acciones específicas basadas en esos datos. Crear interfaces personalizadas, diseñando diálogos que se adaptaran a las necesidades exactas de una tarea o proceso. Facilitar la interacción con el usuario, ofreciendo una forma más intuitiva de interactuar con la hoja de cálculo, en lugar de utilizar solo fórmulas y funciones. ¿Cuándo se usaban? Los diálogos de Excel 5.0 eran una característica común en versiones anteriores de Excel, principalmente antes de la popularización de los user forms o formularios en español. Sin embargo, con el avance de las versiones y la introducción de herramientas más visuales y fáciles de usar, como los user forms, su uso ha disminuido considerablemente. ¿Por qué se dejaron de usar? En pocas palabras, por los user forms. Los user forms, o más bien formularios, ofrecen una mayor flexibilidad y facilidad de uso para crear interfaces de usuario, ya que se diseñan de forma visual en el entorno de desarrollo de VBA. Limitaciones. Los diálogos 5.0 tenían ciertas limitaciones en cuanto a diseño y funcionalidad, lo que los hacía menos atractivos para crear interfaces más complejas. Mantenibilidad. El código para crear y gestionar diálogo 5.0 podía ser más complejo y difícil de mantener a largo plazo. ¿Cuándo dejó de usarse? La transición de los diálogos 5.0 a los user forms en Excel fue un proceso gradual y no está asociada a una versión específica. Sin embargo, se puede decir que a partir de Excel 97 se popularizó el uso de user forms. Y con el paso de las versiones, esta herramienta se volvió cada vez más robusta y fácil de utilizar. Bien, ya hemos visto a grosso modo lo que significaban los diálogos de Excel 5.0 y la transición a los formularios VBA. Por supuesto, vamos a iniciar desde cero, a partir de lo más básico hasta al menos lo más avanzado según mi conocimiento con lo que he investigado. Pero vamos a ver qué tal funciona todo esto. ¿Listo? Así que iniciemos. Como pueden ver, tengo un nuevo libro de Excel, el cual no tiene absolutamente nada. Cuenta con una única hoja y si nosotros nos dirigimos a la ficha programador Visual Basic, no tenemos nada de código. ¿Listo? Cerremos por acá. Así que vamos a iniciar al menos registrando o bien guardando este libro de Excel en nuestro escritorio. Guardar como este PC. Diálogo. Diálogo Excel 5.0. Y por supuesto que sea un libro habilitado para macros, porque sí, vamos a programar un poco en ello. Listo, ha sido guardado. Colocaremos en esta hoja como nombre menú, porque desde aquí llamaremos al formulario. Bien, antes de iniciar, quiero mencionar lo siguiente. Cuando nosotros activamos la ficha programador y pulsamos en insertar, vemos aquí dos tipos de controles: controles de formulario y controles APTX.
Este es el que comúnmente utilizo para, bien sea pulsar en un botón y llamar a un formulario. Controles de formulario siempre lo he omitido dado que nunca lo he utilizado. Sin embargo, veremos que este sí es utilizado para trabajar con los diálogos de Excel 5.0 o bien con el cuadro de diálogo. Vamos a utilizar los botones para bien sea insertar nuevos botones, list box, etiquetas, text box, entre otros. Y veremos que este no está activo para trabajarlo con diálogo de Excel 5.0. Es lo interesante de todo esto, que al menos sabremos para qué se utiliza controles ActiveX y controles de formulario. ¿Listo? Regresemos. Ok, a continuación veremos cómo trabajar con el tema de la inserción de un cuadro de diálogo o un diálogo de Excel 5.0 en nuestro libro de Excel. Es la forma más sencilla de trabajar. Simplemente vamos a pulsar con el botón derecho del mouse en la pestaña menú. Verán, vamos a seleccionemos la pestaña con el botón derecho del mouse y aquí veremos insertar con tres puntitos. Estos tres puntitos me indica que hay más opciones de inserción. ¿Listo? Veremos qué nos ofrece. Una vez más, botón derecho del mouse, insertar. Y veamos lo siguiente. Insertar, tenemos para insertar una hoja de cálculo, un gráfico, macro de Microsoft Excel, hoja internacional de macros y diálogo de Excel 5.0. Y vean que la apariencia es un formulario, básicamente eso. Y este está integrado, por así decirlo, en una especie de hoja de cálculo que nosotros vamos a utilizar. Esta podrá ser llamada desde cualquier forma. ¿Listo? Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, esto sería lo que vamos a trabajar, diálogo de Excel 5.0. Una vez más, regresamos, seleccionamos diálogo de Excel 5.0 y pulsemos en aceptar. Y con solo esto, ya tenemos nuestro diálogo de Excel, o bien cuadro de diálogo para trabajar. Con título de diálogo, tenemos un botón para aceptar, un botón para cancelar. Y este sería básicamente como un formulario que vamos a trabajar. Y como pueden ver, nosotros no estamos trabajando con el entorno de desarrollo integrado. Si nosotros hacemos eso, es decir, vamos a ingresar a nuestro entorno de desarrollo integrado, o bien para nuestro proyecto BBA, veremos que aquí no hay absolutamente nada, ninguna macro, ningún módulo, entre otras cosas, porque, una vez más, este diálogo de Excel trabaja o bien funciona en una hoja de cálculo. Regresamos por acá y aquí estamos una vez más. Y este sería el nombre que viene por defecto, cuadro de diálogo. Listo, nosotros desde aquí podemos ejecutar este cuadro de diálogo, mostrarlo en pantalla. Simplemente con pulsar en cualquier parte, en botón derecho del mouse. Y aquí vemos ejecutar cuadro de diálogo. Y vean que se muestra en pantalla. Título de diálogo, el botón aceptar, el botón cancelar. Nosotros podemos cerrar y cambiar el texto que diga eco o simplemente diálogo de Excel 5.0.0. Una vez más, botón derecho al mouse, ejecutar cuadro de diálogo y vemos una vez más nuestro cuadro de diálogo en pantalla. Listo, con el botón aceptar y cancelar. Nosotros podemos presionar en cualquiera de estos botones y se cerrará el cuadro de diálogo. Una vez más, botón derecho al mouse, ejecutar. Pulso en aceptar también. Una vez más, cancelar y se cierra. Perfecto. Ahora bien, yo quiero colocarle un nombre, al menos para poder identificarlo, porque sí, efectivamente, necesitamos el nombre para hacer referencia a este cuadro de diálogo, o bien a la hoja de diálogo, para cuando se muestre en pantalla, se pueda cargar información, entre otras cosas. Así que vamos a colocar cuadro de diálogo. ¿Listo? Tal cual. Este sería su nombre. Y si nosotros nos dirigimos a menú, aquí podemos insertar un botón para llamar a ese cuadro de diálogo. Fíjense lo siguiente, como ya había mencionado, que teniendo seleccionada la ficha programador, por acá vamos a insertar controles y noten que los controles de formulario están activos y los controles ActiveX
no están activos. Esto me indica que lo único que tendré para trabajar serían los controles de formulario en nuestra hoja de diálogo Excel 5.0. ¿Listo? Esto sería entonces una forma también de ver para qué está destinado el uso de los controles de formulario y también los controles APTX. Pero mayormente estos se activan cuando estamos trabajando con una hoja de cálculo. En una hoja de cálculo puedo ver que los dos están activos y puedo utilizar tanto controles de formulario como controles APTX. ¿Listo? Muy bien. Ahora yo quiero llamar a este cuadro de diálogo para que se muestre en la hoja menú. Para ello, una vez más, regresamos a nuestra hoja de menú, botón insertar, estando en la pestaña programador. Y como ustedes siempre saben, nosotros trabajamos con controles APTX. Coloquemos el control, propiedades, un nombre apropiado, formulario. Y coloquemos por acá, formulario. Listo. Vamos a seleccionar con el botón derecho del mouse, formato de control, propiedades, no mover ni cambiar tamaño con celda y que no se imprima. En dado caso se mande a imprimir la hoja. Listo. Doble clic, accedo al evento clic de nuestro botón. Aquí vamos a declarar una variable. Podemos colocar el nombre que nosotros queramos. AsObject. Y sí, básicamente cuando estemos trabajando con los controles de formulario tenemos que declarar variables de tipo objeto para hacer referencia a cada uno de los controles, bien sea controles como etiquetas, textbox, listbox, entre otros. ¿Listo? Bien, ahora vamos a asignar a la variable DLG application punto diálogo sheet, apertura y cierre. Y aquí vamos a colocar el nombre de la hoja. Una vez más, regresamos a nuestra hoja, cuadro de diálogo, botón derecho del mouse, doble clic y copiemos el nombre. Vamos a ver si puedo hacer esto. Control C y regreso y pego el nombre. Aquí vemos cuadro de diálogo. Este sería el nombre de la hoja de diálogo. Y a continuación, simplemente queremos que este se muestre en pantalla. Para ello vamos a colocar with DLG para encerrarlo en un bloque, tomando en cuenta que este ya es un objeto. Y puedo simplemente colocar punto .show. Algo que de seguro ya habrán notado es que cuando nosotros trabajamos con los formularios, al momento de colocar el punto, en esta parte por lo menos punto .show, si nosotros hacemos referencia a un objeto y colocamos el punto, podemos ver una forma de lista, piensa las propiedades y métodos del objeto. Sin embargo, en este caso, que estamos trabajando con la hoja de diálogo, o cuadro de diálogo de Excel 5.0, nótese que no se pudo ver en forma de lista las opciones que nos ofrece de los métodos, propiedades, entre otras cosas. Yo debo continuar escribiendo, bien sea un método, para que en este caso muestre el cuadro de diálogo. Esta es una gran diferencia, por eso es que a veces puede considerarse que la programación respecto a estos cuadros de diálogo era un poco complicada, a diferencia de los user boards. Pero bueno, eso es algo que cada quien puede acostumbrarse o no, dependiendo de la complejidad que esta tenga en sí. ¿Listo? Bien, vamos a regresar, esperando que todo lo que hemos hecho funcione. Vamos a nuestro menú, quitamos el modo diseño, pulsamos en formulario y nótese que se muestra diálogo de Excel 5.0. ¿Listo? Tabulador para navegar en cada uno de los controles, que son dos nada más. Y si pulso en cualquiera, se cierra el cuadro de diálogo. ¿Listo? Eso por supuesto lo iremos trabajando poco a poco para ir incluyendo los controles y la programación dentro de estos controles para que ejecute un código, una acción como tal, que nosotros queremos que esta se ejecute. Bien, ya hemos visto el tema de la presentación y muestra del cuadro de diálogo de Excel 5.0. Hemos hecho ya lo que sería la inserción de la hoja de diálogo para trabajar en la misma. Vamos a continuar con el próximo video.
insertando nuevos controles, ampliando también el ancho o bien la altura de este cuadro de diálogo para poder incluir los dichos controles y que esto podamos trabajarlo poco a poco. Iniciaremos con el tema de la inserción de información en una nueva hoja de cálculo para registrar bien su nombre, apellido y hacer las pruebas, bien sea mostrando en forma de lista y luego haciendo selecciones para editar o bien para eliminar. Y eso poco a poco. Será poquito, básicamente el proceso CRUD, pero vamos a ver qué tal podemos explorar todo esto, lo referente a los diálogos de Excel 5.0. Para muchos, nostalgia, porque de seguro lo habrán utilizado en muchas oportunidades. Así que bueno, vamos a continuar para el próximo video. Mi respeto para todos y muchas gracias por su amable atención. Hasta entonces.